Buenas tardes, les habla Javier Camacho, un gusto saludarlos en este resumen informativo de hoy, martes 13 de septiembre del 2022, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Cajeme News en la colonia Centro de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, estado de Sonora. Estamos en la República Mexicana para todas aquellas personas que nos ven desde el exterior. Vamos a iniciar con esta información. Fíjese que ayer le comentábamos que se habían dado varios hechos violentos, inclusive hablábamos de 22 homicidios. Ayer fueron 3 homicidios. Usted lo recordará, Diana Nayeli, Natalie, de 15 años de edad, que fue asesinada en la colonia Santa Fe y su cuerpo sepultado. Fue uno de los hechos violentos de ayer. También por la madrugada, y aquí se lo dimos a conocer también en las diferentes plataformas de Cajeme News, este joven Jesús Sonqui, de aproximadamente 35 años de edad, quien fue acribillado a tiros en la colonia Chapultepec. Y además por la noche hubo otro evento violento allá en la colonia Ruso Boguel, donde fue asesinado una persona del sexo masculino. Fue asesinada esa persona y con estos 3 suman un total de 24 homicidios los que se han registrado en lo que va de este mes de agosto, que apenas llevamos 13. Se están registrando un promedio de 2 asesinatos diarios. No le erra, ¿eh? Hasta ahorita, por decir este día, hasta ahorita no ha habido nada. Pero de repente en la noche se sueltan, en la noche empiezan. Esto a pesar de todos los operativos que usted ve en la ciudad, operativos de la policía municipal, estatal, de los Guardia Nacional, de la Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, a pesar de todos estos operativos que usted ve y los que no ve también, porque ahí andan, bueno, a pesar de eso, siguen los hechos violentos. Pareciera que la delincuencia definitivamente le ganó la batalla a las autoridades policíacas. Pareciera que la delincuencia ha superado por mucho a las autoridades policíacas militares. Pareciera que la delincuencia trae mejores estrategias que el propio gobierno federal, estatal y municipal, que están trabajando en conjunto para disminuir los índices delictivos aquí en el municipio de Cajeme. Y si bien es cierto, algunos meses son más bajos que otros, o han sido más bajos que otros, como el mes de agosto, que fue más bajo que julio, pero julio y agosto no fueron tan bajos como en junio. En junio fueron 48 en junio, 44 en julio, 38 en agosto. Bueno, le digo, julio fue más alto que agosto, 44 y 38, pero junio superó a los 2, porque fueron 48, así de fácil. Entonces, hay meses que los índices delictivos, en este caso estamos hablando de delitos de alto impacto, han sido más bajos, pero hay meses que se van para arriba, ¿eh? 71, el mes más alto, si mal no recuerdo, 75, el mes más alto, el mes más bajo, 38, ahorita llevamos 24, pero estamos a día 13. Esperemos que ya se tranquilice la delincuencia, esperemos que funcionen más aún las estrategias de las autoridades, porque para algunos que no creen, estos operativos también han traído resultados. Ha habido personas detenidas con droga, armas de fuego, en flagrancia, inclusive algunos, que ha habido operativos, ha habido hechos violentos y se han hecho operativos y han logrado capturar en fuga o en flagrancia a los delincuentes. Sí se ha dado.
aunque muchas personas, la sociedad tiene otra apreciación. La sociedad, a través de las redes, lo demuestra. Si yo ahorita le estoy diciendo que son 24, la percepción de la sociedad aquí en Cajeme, cuando menos, y los que viven fuera también, es que van más de 50, porque me lo han comentado, me han preguntado. Y yo les digo, no, pues van ayer, que les comentaba, van 22 en el, cuando yo narré lo de la 23, iban con lo de la jovencita que mataron, o la menor, y me decía la gente, no puede ser, van como 50. Inclusive algunos lo agarran con nosotros. Decimos que está, dicen que estamos escondiendo personas fallecidas, cifras. No, nosotros no escondemos nada. No nos beneficia si escondemos algo. Pudiera ser que la autoridad esconda, pero nosotros como medios de comunicación no. Y es muy difícil porque vamos al lugar de los hechos. Y si no vamos, por decir, su servidor, si no fuera, o René Díaz, si no fuera, van los otros compañeros. Y casi por lo general, cada quien tiene sus estadísticas periodísticas, pero casi por lo general coincidimos. Algunos, uno arriba, otro abajo, uno más, uno menos, pero casi todos coincidimos. Lo que no coincidimos nunca es con la Fiscalía General de Justicia en el Estado. La Fiscalía siempre va a tirar abajo. Siempre, siempre. La Fiscalía no le conviene, cuando menos así lo siento yo, no le conviene decir la realidad de la violencia que se vive en Cajeme o en Sonora. La Fiscalía siempre va a decir que vamos bien y que la delincuencia va a la baja. Cuando hay algún hecho violento, siempre trata de minimizar el hecho, la tragedia o los índices delictivos. Ahora que asesinaron a los elementos o a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, minimizó las dos personas que fueron asesinadas y puso en primer término a las dos personas que supuestamente rescataron. No es cierto, no las rescataron ellos. Lograron estas dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, lograron escapar y llegaron a un lugar donde reportaron. Pero la policía ni siquiera sabía. La policía no los rescató. La policía llegó a donde ellos, las víctimas, los sobrevivientes de este ataque, estaban. Pero no porque los anduvieran buscando ellos. Ellos ya se reportaron y dijeron dónde estaban. Fueron al operativo y ahí estaban, sí es cierto. Los custodiaron hasta un lugar más seguro. Eso sí es verdad. Pero la fiscalía, los elementos policíacos estatales o militares o quienes hayan participado, no los rescataron, ¿no? Fueron hasta el lugar y sí, pero ya había pasado todo. Y la fiscalía dijo que habían logrado rescatar sano y salvo a dos personas y minimizaron los dos que sí fallecieron y que fueron acribillados y a uno de ellos quemado, inclusive, incinerado por los delincuentes. Eso no lo dijo la fiscalía. Así están las cosas. Pero bueno, ojalá que llegue hasta este número 24 nada más de homicidios aquí en Cajeme y que de aquí ya no suceda nada. Ojalá, y ojalá que funcionen mejor las estrategias de las autoridades federales, estatales y municipales, porque entre mejor funcionen la coordinación y las estrategias, mejor nos va a nosotros como sociedad, a usted, a mí, a todos, porque nosotros aquí vivimos y aquí vamos a seguir, aquí trabajamos, y a nadie conviene que haya violencia, por supuesto que no. Gracias a las personas que se reportan y se lazan con su servidor Javier Camacho, Lupito Rea, muchas gracias, buenas tardes, y buenas tardes a todas las personas que se están reportando a través de este resumen informativo. Bueno, vamos cambiando de tema, fíjese que hoy un grupo de padres de familia, de estudiantes de la escuela primaria Carmen Sánchez de la colonia Cuauhtémoc, se juntaron y denunciaron al director de nombre Orlando, al director de ese plantel educativo, por supuestos abusos deshonestos y maltrato al personal y a los propios padres de familia. Reportaron o denunciaron ante la Secretaría de Educación y Cultura, perdón, denunciaron que estaban temerosos porque
porque los supuestamente los niños habían sufrido o sufrían abusos deshonestos de este maestro y director. Por supuesto que la Secretaría de Educación y Cultura inmediatamente tomó cartas en el asunto y suspendió de labores a este maestro, a este director, mientras realizan las indagatorias administrativas. Y este fue el boletín que emitió la Secretaría de Educación y Cultura. Dice: la Secretaría de Educación y Cultura da seguimiento puntual y cuidadoso al reporte realizado por padres de familia de la escuela primaria Carmen Sánchez Corral e informa que el docente, o sea, el maestro, el director, fue separado de sus funciones en tanto se lleva a cabo las indagatorias correspondientes. El tema es analizado a través del área jurídica de la SEC en coordinación con autoridades sindicales correspondientes. Para la dependencia es fundamental salvaguardar la integridad física y emocional de las y los niños y adolescentes, por lo que no se puede ser omisos a este tipo de casos ni tampoco asumir culpabilidades antes de agotar las instancias correspondientes. La supervisora del área escolar se hará cargo de las funciones directivas en dicho plantel hasta que se emita una resolución de la situación que se está viviendo allí en la escuela primaria Carmen Sánchez Corral de la colonia Cuauhtémoc. Allí estuvieron varios maestros, entre ellos José Rivera y Brenda García, quien dicen que van a estar al pendientes de esta situación. Y sí, dijeron que los niños tienen miedo, temen los niños, aparte de la conducta no apropiada del maestro, supuestamente hacia los menores. También dice que los regañan, que les llama mucho la atención, que por nada los está ahí maltratando, así dicen los padres de familia. Y bueno, esto va, ya está haciendo, pues ya tomó cartas en el asunto la Secretaría de Educación y Cultura. Ojalá, si es real, porque también ahí mismo los padres de familia dijeron que este maestro ya ha tenido este tipo de problemas, supuestamente ha tenido este tipo de problemas en otros planteles educativos y que lo han estado cambiando. Ojalá, porque así se acostumbra, ¿eh? Cuando no estamos diciendo que este padre, que este maestro sea así como es, por eso se está investigando, para ver si es, se va a actuar, y si no es, pues también se tiene que investigar, sea como sea, se tiene que investigar. Así de fácil. Y se ha hecho muy común que el sindicato de trabajadores de la educación arrope a este tipo de situaciones. Y los maestros lo único que hacen, los directivos, el sindicato, la secretaría, es cambiarlo de plantel educativo. A rato surge otro problema, ¿y dónde está? Lo vuelven a cambiar para otro lado. Y aquí en Cajeme ha habido varios problemas de esta índole y de otra. Yo recuerdo así rapidito, acá en una escuela primaria, en la Ampliación Alameda, al norte de Ciudad Obregón, donde también los padres de Ampliación Alameda, supuestamente tiene un familiar, así lo dijeron los padres de familia, que está dentro del sindicato allá en Hermosillo, y que eso lo presume este individuo, y que hace o que no le iban a hacer nada. Vamos a checar en qué quedó esa situación, por supuesto. Vamos a checarla, a ver en qué quedó. Natalia Peña Jiménez, gracias, Natalia. Y fíjese que hay muchos maestros que son muy buenos, muy respetuosos. He platicado con... son un poco tanto exagerado. No estamos diciendo que este sea el caso, le hago la aclaración. Entonces, ahorita ya los maestros le han restado mucha autoridad. No les puedes hablar de golpeado, no les puede levantar la voz a los alumnos, menos amenazarlos. Tienes que cuidar la forma en que te diriges a los alumnos. ¿Por qué? Porque cualquier mala interpretación, ahí van los padres de familia a hablar con el maestro o a reclamarle o a tratar inclusive de agredirlo. Entonces, ¿los maestros qué hacen? Pues dejan ser a los chamacos. Le están dando educación, es cierto, le están dando educación, pero igual, si lo quiere hacer, pues que lo haga, y si no lo quiere hacer, pues que no lo haga, porque si no lo quiere hacer y tratas de obligarlo,
ese menor, ese adolescente, va y le dice a su papá, y su papá viene y la toma con el maestro, con la escuela, con el director. Insisto, no estamos diciendo que este caso sea así, el caso de la escuela Carmen Sánchez. Se han dado casos. Desde que los padres y la autoridad le restaron, la autoridad educativa, le restó autoridad a los maestros, y desde que los padres han dejado o dejan de hacer lo que le vienen ganas a los hijos, de ahí para adelante se empieza esta situación, esto que estamos viviendo precisamente. Y le digo, no es que, no te puedo decir que todos son iguales, no, por supuesto, hay muchos padres que educan bien a sus hijos y que han salido muy buenos hijos, pero hay otros padres que definitivamente no, así de fácil. Y eso, prueba de ello, pues es esta situación de violencia que se vive, de niños, chiquillos, que andan bajo los efectos de las drogas, robando, asaltando, matando gente. Esto es prueba de eso, precisamente, de cómo se ha desligado, cómo los padres de familia han desligado responsabilidades a quien no debe, o le han dejado a cargo a los abuelos, a la propia, desde chiquillos, los meten en una parte, los meten en otra parte, los meten en otra parte, y así van creciendo los niños. Bueno, vamos cambiando de información, gracias a todas las personas que siguen reportando. Ya por último, dieron a conocer las autoridades municipales aquí en Cajeme, no habrá pirotecnia en este próximo evento del grito, conmemorativo del grito de independencia. Aquí en Cajeme no va a haber pirotecnia. ¿Por qué? Porque según los especialistas, psicólogos, etcétera, afecta al estado de ánimo de las personas, los estresa. Estoy de acuerdo con ello en cierta manera, pero creo que estresa más a la sociedad, a la ciudadanía, a los niños, las balaceras que se registran aquí en Cajeme. Pero aquí hay otra cosa. Esto de la pirotecnia es un solo día. Ahora, ojalá que hagan lo mismo y prohíban la venta de pirotecnia y de cohetes el mes de diciembre. Pero que realmente que no den permisos para la venta de cohetes. Porque si dan permiso, sí, dan permiso para la pirotecnia, para lucecitas, pero todos nos venden. Entonces, para que se tenga un control de la pirotecnia y de los cohetes, pues simplemente que no les den permiso, que no emita permisos ni el ayuntamiento ni la Secretaría de la Defensa Nacional, porque al final de cuentas la SEDENA es la que controla todo lo que es la cuestión de la pirotecnia y todo lo que es pólvora. Entonces, si eso fuera, ayudaría mucho, se evitarían muchos problemas, muchas situaciones, y luego aparte, ya de por sí, aquí hay muchas detonaciones. En diciembre se confunden las detonaciones de bala con las detonaciones de cohetes. Entonces, ojalá, vamos a ver de aquí a diciembre, si se preocupan por un día la autoridad municipal para que no haya pirotecnia, bueno, que se preocupe durante todo un mes, que es el mes de diciembre. Y además, los que van a descansar, aparte de las personas que están enfermas, las personas que no soportan el ruido por cuestiones, por problemas neurológicos, también los animalitos, los perros, los gatos, le van a dar las gracias a las autoridades municipales si evitan dar permisos para la venta de pirotecnia. Y con esto también yo creo que se controlaría cuando menos un poquito la venta de cohetes aquí en Cajeme. Igual lo mismo de la pirotecnia en el día del grito, también en Hermosillo creo que no va a haber tampoco pirotecnia, así es que así está la situación. Bueno, gracias a todas las personas que se reportaron y se enlazaron con su servidor Javier Camacho a través de este resumen informativo de hoy 13 de septiembre, martes 13 de septiembre del 2022. No me resta más que decirle que lo que aquí escuchó y vio, bueno, pues para mañana es historia, así es que nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles. Gracias, que pasen muy buenas noches, provecho.